Muy buenas noches, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy tengo en la mesa sal, un vaso, un poco de agua, que está aquí, agua del caño, agua del grifo, y una cuchara, cucharita de palo, nunca de metal, menos de plástico. Tengo un vaso, cualquier tipo de vaso. Hoy vamos a hacer un ritual para traer el dinero a casa. Y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. Miren, lo primero que vamos a hacer es añadimos una cuchara, una cucharada de sal, cualquier tipo de sal al vaso. Vamos a añadirle agua que hemos traído del caño, del grifo. ¿Ven cómo se mueve el agua? No necesita ni estar llena ni estará a la mitad, que pase la mitad. Y hoy les voy a enseñar este ritual. Mucha concentración, mucho tiempo, mucha dedicación. Hoy me acompañan diferentes tipos de velas asociadas al éxito. Que sus llamas me ayudarán a conseguir lo que quiero. Con la cuchara vamos a remover en el sentido que avanzan las agujas del reloj. O sea, para acá, para la derecha. Y vamos a disolver esa cucharada de sal que hemos echado para hacer este ritual, para hacer este trabajo. Cuando veamos que está desapareciendo, vamos a dar tres golpes con la cuchara de madera, no de plástico ni de metal. Tres golpes. Y la vamos a cargar de nuestra energía mientras el agua sigue circulando por el efecto del que hemos movido con la cuchara de madera. Vamos a cargarla de energía porque la energía está aquí en nuestras manos. Una mano da, una mano recibe. Una mano da, una mano recibe. Dinero viene, dinero se va. Queremos que el dinero se mantenga aquí. Que nuestras manos sean capaces de trabajar, de producir, que las energías las tenemos que limpiar para estar capaces de poder recibir algún tipo de beneficio, algún tipo de ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que hace este hechizo en este ritual con copas más pequeñas, porque lo que se necesita es los dedos. Y los dedos vamos a ir mojando palmas y manos con los dedos. Vamos a empezar cogiendo y vamos a pedirle a este agua salada, trabajada, que nos ayude, que nos limpie, que nos protege. Coge un puñadito de sal cuando te estés duchando y tíratelo por la espalda, cuando ya te estés secando, para que traigas también energía positiva a tu vida. Lávate con el agua y la sal, la palma, los dedos. Esto es simbólico, porque obviamente trabajarás con las manos limpias. Sóbate los dedos con este agüita. Y así lo vamos a tener, sin que se seque, con ningún papel, con ninguna toalla en nuestras manos. Aún así, el agua mojada, el agua que está limpiando nuestras manos es capaz, nuestras manos son capaces de dar energía. Y eso es lo que le vamos a seguir dando a este vaso mientras se va secando el agua con sal en nuestras manos. No te las laves después, deja que se seque en tus manos. Deja que la energía que tú emites, ese calor que tú emites, sea capaz de ayudarte a que tú puedas conseguir lo que tú estás necesitando. Este ritual, este hechizo es para atraer el dinero. Y tú, si estabas pensando que la sal trae mala suerte, pues te equivocaste. La sal ha sido siempre utilizada como un pago, como algo positivo. Entonces le vamos a sacar la positividad a la sal. Si se te cae, no hay ningún problema.
No hay ningún problema. Ya la sal se ha disuelto aquí para trabajar nuestras manos. Es como el agua del mar que va y viene, pero al recogerse, al regresarse el agua del mar limpia las playas, limpia la arena, recoge lo malo de la arena. Hay muchos rituales en países como Brasil, por ejemplo, donde la gente está en el agua salada del mar, con ropa blanca para recibir el nuevo año. Pero la gracia no es la ropa blanca, la gracia es el agua con sal. El agua con sal, amigos y amigas, yo siento las manos, vas a sentir como yo, cómo empieza a ir secándose, cómo empieza esa movilización y cómo la energía que emiten tus manos se sienten más porque te empieza a picar la mano, pero no picar por alergia, por si acaso. Vamos a cargar este vasito con nuestra energía y vamos a volver a la sal y vamos a echar la segunda cucharada de sal, pero ya sin moverla. Vamos a dejar que caiga todo y vamos a volver a dar tres campanadas, tres golpes al vaso. Y este trabajo que está aquí, que ya nos limpió en una primera oportunidad, va a ser capaz de recoger todo lo malo de la gente, toda la envidia de la gente. No se la vamos a devolver, no, 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 no. La vamos a recoger y al momento, al día siguiente, miren, yo ahora lo voy a dejar en la entrada de mi casa. Saben que estoy trabajando de noche. ¿Qué hora es? 12 y 40 del mediodía, del mediodía, no de la noche, de la madrugada, ya pasamos la noche. Empieza la madrugada, lo voy a dejar en la puerta de mi casa. El día de mañana, en la noche, lo voy a tirar por el water o el lavadero, abriendo el grifo para que no quede ni un rastro de agua con sal, porque me va a absorber toda la energía negativa que impide que el dinero llegue a mí, que impide que el éxito venga a mí, que impide que la salud venga y se recupere en mí. Vamos a quitar todo lo malo, todo lo dañino que hay en esta casa con un simple vasito con sal que vamos a colocar en la entrada de nuestra casa. Yo cuando hago estos trabajos tengo las luces encendidas porque no me gusta trabajar en la oscuridad, me gusta trabajar con luces. Así que tengo toda la casa prácticamente encendida. El agua con sal en casa te va a ayudar siempre a limpiar. Si puedes colocar más de un vaso de agua con sal escondida en cada rincón, vas a ver cómo va a haber más luz, más tranquilidad, más paciencia, menos peleas, menos pleitos, menos riñas. Va a mejorar la calidad de la unión de la familia. En el trabajo vendrá más gente porque hay gente que viene y dice, uy, qué feo local, que el polvo, y esos bufeos de la gente, esos pensamientos negativos hacen que se quede estancado todo movimiento que debe estar en circulación, que debe estar en movimiento. Te invito a que hagas este trabajo. Miren, ya las manos se han secado, pero aún se siente esa fuerza que te da el agua con sal para emitir energía. Si tú me sigues, si tú haces estos rituales, el de la imposición de manos, habrás sentido que sientes como pinchacitos en la palma de la mano, porque la energía es eso. Eso es lo que da la energía, eso es lo que nos da la energía. Ahora, cuando terminemos de cargar esto que estoy haciendo aquí con las palmas aquí extendidas, es cargar de energía un trabajo. Lo puedes hacer minutos, horas cargándolo y hablándole cositas bonitas al vaso, pidiéndole que te ayude, pidiendo que te apoye. Porque en esta vida, si no hay apoyo, si no conseguimos a las buenas, pues de esta forma, que tampoco es a las malas, podemos conseguir lo que estamos deseando, lo que estamos buscando, que es simple y llanamente el éxito. El éxito para obtener dinero, prosperidad y abundancia. Miren,
ya hemos acabado este trabajo. Yo lo voy a llevar a la entrada de mi casa. Tengo los paraguas porque estamos en primavera, pero llueve. Y lo dejaré en un rincón. Háganlo. Ayuden a limpiar su casa. Y protéjanse siempre. Miren. Miren, todos mis trabajos siempre están en la puerta de casa. La canela, los ajos, la cebolla con los alfileres, las cintas. Todo esto lo tenemos en rituales, curaciones y secretos mágicos, los amuletos, para que estemos todos protegidos. Hasta pronto.